Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Capítulo final. Maldita sea. ¿Qué voy a hacer? No puedo ser responsable de todo un equipo de muertes a menos que haga algo ahora. Gritó Minato. ¿Estás seguro de que no tienes a nadie a quien enviar, Okage-sama? Preguntó su asistente. Sí, estoy seguro. Cusina y Mito salieron en una misión hace dos días y todavía no han regresado. ¿A quién podría enviar? gritó y se golpeó la cabeza contra el escritorio. Cuando lo hizo, se le ocurrió un nombre al instante. Se quedó allí sentado un rato, en silencio, con la cabeza aún sobre el escritorio. ¿Okagesama? preguntó su asistente preocupado. ¿Yo podría enviar a mi hijo? Minato susurró. ¿Cómo es que? Menma-sama ya ha dejado el pueblo, dijo el asistente, llegando a quien estaba hablando el Okage. ¿Estás seguro de que esta es una decisión sabia, Okage-sama? preguntó el asistente. No lo sé, pero si enviamos a Naruto, la misión tiene éxito. Solo espero que no pase nada. No puedo ser responsable de toda una flota de Genin y la muerte de un Chunin solo para salvar a un Genin. Obtén la nueva camisa de fuerza lista. Estoy consiguiendo a Naruto. Dijo Minato mientras se levantaba de su asiento. Subterráneo. Naruto estaba inclinado hacia abajo, con los ojos cubiertos de tela. Acababa de tener su hora del baño y podía usar el baño. No esperaba que sucediera nada, por lo que se sorprendió cuando se abrió la puerta de su prisión. Levantó la vista y vio a la última persona que quería ver. ¿Qué deseas? Preguntó Naruto. Necesito que salgas a una misión. Dijo Minato, llamando la atención de Naruto. Sasuke necesita ser rescatado por Sound Ninja. Así que la marca finalmente lo atrapó, dijo Naruto, sorprendiendo a Minato que sabía sobre la marca. No, hizo un plan para dejar el Sound Ninja cuando encontró la manera de deshacerse de la marca. Dijo Minato. Hmm. Entonces, ¿para qué me quieres? preguntó Naruto, necesito que sean refuerzos para el equipo que originalmente fue. Se enfrentan a ninjas de nivel Jonin y eso es más de lo que pueden manejar. Dijo Minato el ambú enmascarado que generalmente cuidaba a Naruto apareció con una camisa de fuerza negra. Al menos es negro esta vez. Dijo Naruto el ambú lo sacó de sus cadenas y le puso la camisa de fuerza a su alrededor. Aunque te vayas, esa chaqueta es como una minicélula, como la que te queda. No saldrás de ella. Si te comportas, serás recompensado. Dijo Minato. HMM, esto es diferente. Dijo Naruto solo podía alcanzar el valor de un alto chakra de Honin. Si intentara romper los sellos en ellos, simplemente estaría desperdiciando su yokai. No podía salir por la fuerza. Pero tenía su carta de triunfo. Te acompañaré a las puertas del norte de Konoha, porque esa es la forma en que se fueron. Cuando llegues allí, ayúdalos de cualquier forma que necesiten, ¿entendido? Preguntó Minato, pero todo lo que obtuvo fue un gruñido en respuesta. Naruto se puso de pie, un poco tembloroso, pero se acostumbró. Él y Minato salieron de la celda, Naruto fue libre en mucho tiempo. Puertas de Konoa. Naruto y Minato estaban frente a las puertas que conducían al exterior de Konoa. Recuerda, haces el trabajo y vuelves aquí con el equipo. Ayúdalos a recuperar a Sasuke. Ahora vete. Dijo Minato. Naruto saltó en el aire y voló. Hoy fue el día. No soltaré los sellos de la chaqueta hasta que esté lejos de Konoa. Cuando lo haga, seguiré viajando hacia el norte, engañando a Konoa en donde estoy. En realidad, cuando cruce las fronteras de Konoa, voy a ir a Wave. Hoy es el día en que finalmente estoy libre. Dijo Naruto para sí mismo. Fuera de Konoa, Naruto estaba volando por el bosque hasta que olió sangre en el aire. Aterrizó en un árbol y miró la escena debajo de él. Pero aún peor. Gritó Choji. Tenía alas de mariposa hechas de chakra que venían de su espalda, una impresionante demostración de poder. El área tembló con temblores cuando las alas del chakra se mueven solo una pulgada. Insultan a mi mejor amigo. Eso es mucho peor que robar el último bocado de la mejor comida. El grito. Naruto miró hacia abajo para ver a quién le gritaba Choji. Era el gordo de pelo naranja que era aparte de los guardaespaldas de élite de Orochimaru. HMMMM, son sus guardaespaldas de élite, pensó Naruto, es hora de algunos nuevos reclutas, es peor que llamarme gordo o cabrón. De hecho, es completamente y absolutamente, Choji luego envió su puño mejorado con chakra hacia Jirobo, listo para dar el golpe final. Imperdonable. Gritó Choji y estaba a punto de hacer contacto con el niño mayor, pero un puño rojo hecho de chakra atrapó el puño. ¿Qué? gritó Choji cuando vio su ataque bloqueado. ¿Qué está pasando? preguntó un débil Hirobo. Te estoy salvando, eso es todo. Dijo Naruto mientras aparecía junto a Choji -hi y Hirobo. Naruto, susurró Choji, antes de toser un montón. ¿Qué estás haciendo aquí? preguntó. Hirobo instantáneamente reconoció a Naruto y comenzó a temblar. Eres ese chico que casi mata a Orochimaru Sama. Gritó un aterrorizado Jirobo. Sí, lo estoy. Y en cuanto a lo que estoy haciendo aquí, me voy de Konoa. Dijo Naruto con una simple mirada en su rostro. Así que ahora eres un traidor, susurró Choji, preparando otro ataque. Sí, y no te interpondrás en mi camino. Dijo Naruto más rápido de lo que podían ver los dos gorditos, un puño rojo se implantó en el estómago de Choji, haciéndolo retroceder y dejándolo inconsciente. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Jirobo, desacelerando al levantarse del suelo. ¿No estás escuchando? Dije que te estaba salvando. Dijo Naruto mientras se volvía hacia Jirobo. Sí, pero ¿por qué? ¿No somos enemigos? Preguntó el niño grande. Sí, pero quiero ganar aliados para mi causa en el futuro. Explicaré más tarde, pero por ahora, duerme. Dijo Naruto mientras rascaba el brazo de Jirobo. Al instante cayó de nuevo al suelo, con los ojos en blanco. Ese es uno. Dijo y envió el cuerpo de Hirobo a Wave en un destello rojo. Luego se levantó y miró hacia el bosque. Veamos qué otro tipo de caos puedo causar antes de dejar Konoa para siempre. Dijo Naruto mientras volaba hacia el bosque. Luego, el grupo de recuperación de Sasuke estaba saltando entre los árboles. Shikamaru, Kiba kamaru Menma y Neji saltaron a través de los árboles, acercándose al sonido Shinobi. Espere. Gritó Neji. El grupo aterrizó en la rama de un árbol y miró a Neji. ¿Qué pasa, Neji? Preguntó Menma. Algo viene de detrás de nosotros, algo rápido. El grito. Todos saltaron del camino cuando una figura aterrizó donde alguna vez estuvieron. Oye. Dijo Naruto con un simple saludo. Neji inmediatamente se puso en posición de taijutsu y corrió hacia Naruto. Naruto simplemente esquivó todos los ataques de palma de Neji, antes de patearlo en el pecho, empujándolo hacia atrás. ¿Qué estás haciendo, Neji? preguntó Shikamaru. Se supone que está encerrado en Konoha. Debe ser que escapó y está huyendo. Dijo Neji con una mirada centrada en Naruto. Incorrecto, soy los refuerzos que querías. El locaje no tenía a nadie más a quien enviar, así que, desesperado, me envió a ayudar. Dijo Naruto mientras miraba sus uñas, sacando la suciedad de debajo de ellas. ¿Cómo podemos saber confiar en ti? Preguntó Neji. Si estuviera huyendo, entonces todos estarían muertos. Dijo, haciéndolos temblar. Pero como puedes ver, todavía estoy en mi camisa de fuerza. Él dijo. Neji mantuvo su postura por un momento, antes de relajarse. Muy bien, Naruto, el enemigo está por delante de nosotros. ¿Viste a Choji cuando estabas pasando? Preguntó un preocupado Shikamaru. Sí, pero él todavía estaba peleando cuando me presenté. Dijo Naruto, diciendo la verdad. Realmente seguían luchando, pero Choji estaba a punto de terminarlo. Bien, eso significa que tenemos un medio para acercarte sigilosamente al enemigo. Dijo Shikamaru con una sonrisa. Después. Ese idiota Hirobo, más tarde de nuevo. Dijo Sakon. No, aquí está. Dijo Kidomaru. Una vez dijo que Hirobo apareció detrás de ellos, sin un rasguño en él. ¿Qué tomó tanto tiempo, hombre? Preguntó Sakon. Lo siento, estaba drenando el chakra de los perdedores. Respondió. Oye, gordo pedazo de mierda. No tenemos tiempo para pedo. Lleva el maldito ataúd. Sé útil por una vez. Gritó Tayuya. Ok. Respondió Jirobo, extrañando a todos. Jirobo, ¿qué pasa? Preguntó Kidomaru. Preguntó. ¿Sintiéndome enfermo? ¿Qué quieres decir? Preguntó Jirobo. Significa que no te voy a entregar el ataúd. Porque no eres Girovo. Gritó Kidomaru cuando se volvió hacia Hiboro. Mi turno, esta vez. Sacon, Tayuya, adelante. Gritó Kidomaru mientras lanzaba el ataúd hacia Tayuya. Cogió la mano de Girovo con dos de sus brazos. Girovo siempre regaña a Tayuya por su idioma. Dijo Kidomaru, masticando algo en su boca. Veo. Dijo Shikamaru mientras lanzaba su transformación de jirobo. Red de telaraña. Gritó y capturó a Shikamaru en una telaraña, empujándolo hacia un árbol. Eres todo mío. Gritó Kidomaru mientras iba a la batalla. Konoha, Minato estaba haciendo algunos trámites, preparándose para terminar otra pila. Realmente estaba en un papel hoy. Se sentía bien por algo, no sabía qué, pero se sentía bien. Nada podría arruinar su estado de ánimo. La puerta de la oficina se abrió de golpe y una Sakura Aruno entró. ¿Qué estás haciendo? preguntó Minato, enojado porque este Genin entró sin avisar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estás haciendo? Sakura gritó y señaló con el dedo al hombre mayor. ¿De qué estás hablando? dijo un confundido Minato. Enviaste un equipo de Genin después de Sasuke Kuni y no me lo dijeron. No me dijeron nada sobre lo que sucedió en las últimas doce horas. Ella gritó. No te preocupes por eso. Lo tengo bajo control. He enviado a Naruto como respaldo. Dijo Minato. Sakura miró al hombre antes de golpear su gran frente. Realmente no sabes nada de tu hijo, ¿verdad? Ella le gritó. ¿De qué estás hablando? Le gritó Minato. Estamos hablando de Naruto enviaste a un loco, medio demonio loco a buscar a Sasuke kun con un equipo lleno de genios de Konoha. Genins que odia por eso. Él ha roto sellos antes, ¿qué tiene de especial este? Ella gritó. La camisa de fuerza que lleva bloqueará por completo todo su chakra, excepto por el valor de un gran honing. Eso es todo lo que tiene en este momento. Dijo un Minato perfectamente tranquilo. La niña casi lo asusta por un segundo, pero él confiaba en sus sellos que pasó días haciendo. ¿Entonces crees que esos sellos lo mantendrán bajo control? Preguntó Sakura. Sí. ¿El mismo niño que mató a 55 personas cuando tenía 6 años? Sí. ¿El mismo chico que estalló la última celda que hiciste para él? Sí. ¿El mismo chico que derrotó a un bijú fácilmente? Ese sí. El mismo chico que atravesó un sello que mató a cualquiera que lo tocó quemando los vivos? Y, sí, te digo que funcionará. El mismo chico que hizo que Orochimaru corriera por las colinas, dos veces? Punto, punto, punto. El mismo chico que amenazó con destruir a Konoya, matar a tu familia y todo lo que hay en él, por lo que le pasó en su infancia. El mismo chico, a quien acabas de dejar salir de la aldea, con un grupo de Shinobi que odia, con una maldita camisa de fuerza, y crees que eso lo detendrá. Punto punto punto. Punto punto punto. Punto punto punto. Y. Oh, mierda y. Dijo Minato. La puerta se abrió y Kusina y Mito entraron, respirando profundamente, y con el cuerpo muerto en los brazos de Kusina. ¿Qué pasa, Kusina, Mito? Preguntó un preocupado Minato. Es Choji. Casi muerto. Gritó Kusina. Minato miró el cuerpo en sus brazos para revelar un Choji a Kamichi. ¿Qué? ¿Cómo? El grito. No lo sé, pero sí sé esto. En sus heridas hay quemaduras yokai. ¿Dejaste salir a Naruto? Gritó Kusina. Minato volvió la cabeza hacia Sakura, pero vio que ya se había ido miró por la ventana para verla saltar sobre los edificios, hacia el norte. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. ¿Cómo podría estar pasando esto? gritó Minato. De vuelta en el bosque, Kiba, Shikamaru, Menma y Neji estaban abandonando el área donde Neji y Kidomaru continuarían luchando. Ninguno de ellos vio el kage bunshin que Naruto hizo para dejar atrás. Muy bien, tenemos que ponernos al día con el sonido ninja. Tenemos la ventaja en las personas ahora, así que las probabilidades están en contra de ellos. Muy bien, es hora de devolver el golpe. Gritó Menma. Necesitamos hacerlo en silencio, idiota. Dijo Naruto con una mirada a Menma. Sí, lo siento. Dijo con una sonrisa mientras se frotaba la parte de atrás de su cabeza. Está bien, vamos. Dijo Shikamaru. Tayuya, Ey, espera. Dijo Tayuya, y los dos se detuvieron en la rama de un árbol. ¿Qué? ¿Es hora? preguntó Sakon, refiriéndose a Sasuke sacando el ataúd. No. Es demasiado pronto, algo más. Dijo y los dos volvieron la cabeza detrás de ellos, sintiendo algo detrás de ellos. Ja. Te atrapé. Dijo Menma, con Kiba, Shikamaru y Naruto detrás de él. ¿Qué están haciendo esos dos pedazos de mierda, Hirogo y Kidomaru? Gritó Tayuya con frustración. Espera. Tayuya, mira detrás de ese otro chico, ¿te resulta familiar? Dijo Sakon. Tayuya enfocó su vista en el niño en la parte posterior del grupo y sus ojos se agrandaron cuando reconoció donde lo vieron. Ese, ese es el chico que casi mata a Orochimaru-sama. Ella gritó de miedo. Maldición, ¿qué vamos a hacer? No podemos manejarlo por nosotros mismos. Dijo un Sakon ahora asustado. Sabía que no podían luchar contra él, y luego con los otros ninjas con él. Estarían muertos en minutos. No hay tiempo para hacer planes. Es hora de luchar. Gritó Kiba mientras corría hacia adelante. Sakon saltó y se encontró con Kiba en el medio, ambos peleando mientras descendían al suelo. Naruto notó que un cañón estaba a su lado y miró a los dos ninjas que regresaban hacia el suelo. Luego ganó una sonrisa enfer. Los dos ninjas se estaban acercando al suelo, pero luego un fuerte viento los lanzó a un lado y justo sobre la boca del cañón. ¡Oh, mierda! dijo Kiba y ambos se cayeron. Naruto miró la vista con diversión en sus ojos. Sin embargo, tenía que mantener la cara seria. No podía revelar su cobertura hasta que estuviera más lejos de Konoha. Maldita sea, ahora estoy solo. Susurró Tayuya mientras sostenía el ataúd. Realmente estaba asustada, no por Menma y Shikamaru, sino por el demonio de ojos rojos que estaba viendo actualmente. Ella recuerda el estado de la lesión que infligió a Orochimaru y fue terrible. ¿Cómo iba a manejar esa tarea de luchar contra él y el resto del equipo? De repente, la sombra de una figura aterrizó junto a Tayuya, sorprendiéndola de que se acercara tanto sin que ella lo supiera. Vio el pelo blanco e instantáneamente supo quién era. Kimimaro. Ella susurró. La única razón por la que aún no te he matado es por el hecho de que aún puedes detener al enemigo. Si no lo haces, te mataré si aún no lo han hecho. Dijo y le quitó el ataúd y continuó en dirección a Oto. Hey. Vuelve aquí. Gritó Menma mientras saltaba hacia Kimimaro, pero Tayuya apareció frente a él y lo golpeó en la mejilla, enviándolo de regreso. Céntrate en el enemigo frente a ti, imbécil. Ella le gritó. Necesitamos superarla. Dijo Shikamaru. Voy tras el chico de cabello blanco. Dijo Naruto. Yo también. Dijo Menma. Uh, muy bien, este es el plan. Dijo Shikamaru mientras comenzaba a susurrar entre el grupo. Hey. ¡Date prisa! Tengo cosas que hacer. Gritó Tayuya, sus maldiciones resonando por todo el bosque. Está bien, vamos. Dijo Shikamaru mientras cargaba hacia Tayuya. Tayuya esperó a que Shikamaru se acercara a ella, y cuando lo hizo, ella captó el golpe que era para ella. ¡Ja! Dijo mientras pensaba que el golpe era débil. Su pequeña victoria pronto volvió a caer cuando Menma saltó sobre ella y Shikamaru hacia la dirección en que Kimimaro entró. Me engañaste. Ella gritó cuando él abrió mucho los ojos al tamaño de los platos. Sí, ese era el plan. Dijo mientras saltaba hacia atrás. Naruto solo miró a Shikamaru, antes de que el viento lo levantara de la rama de su árbol, sus pies a unos pocos pies de la superficie. Voló a Tayuya cuando ella estaba congelada por miedo, a Naruto. Naruto se acercó a ella y la miró a los ojos. Azel se encontró con Carmesí por un tiempo. Naruto la rodeó una vez, antes de volver a mirarla a los ojos mientras estaba del lado izquierdo. Él sonrió ante su rostro sorprendido e hizo un brazo de chakra rojo y le rascó ligeramente el brazo. Ella hizo una mueca cuando el rasguño le dolió un poco antes de que retrocediera. Que te diviertas. Él le dijo y se fue volando. Miedo, momento, de mi jodida vida increíble, murmuró mientras lo veía volar. ¿Qué fue eso? Dijo Shikamaru confundido. Naruto realmente era una persona rara. Abandonó esos pensamientos mientras miraba hacia su oponente. Los dos no notaron que los dos cajebusings que Naruto dejó atrás. Con Menma y Kimimaro, Naruto apareció en la escena de un Kimimaro en medio de cientos de Menmas. Esto debería ser entretenido. Dijo Naruto mientras miraba desde lejos. Los Menma fueron cortados uno por uno mientras Kimimaro usaba una sola espada corta hecha del hueso en su brazo. Una vez que se disiparon, Kimimaro miró hacia el verdadero Menma. Y entonces hubo uno. Él dijo: ¿Cómo es eso posible? Todos esos clones, pensó Menma. Menma perdió completamente la razón y se enfrentó a Kimimaro saltó hacia él para darle una patada, pero Kimimaro lo bloqueó con su espada. Los dos continuaron hasta que Kimimaro terminó de jugar y pateó a Menma en el estómago, haciéndole toser sangre. Eso es todo? Entonces perderás fácilmente con mi fuerza, dijo Kimimaro mientras veía a Menma levantarse del suelo. Cállate, encontraré alguna forma de ganar, murmuró mientras miraba hacia su enemigo. Estaba a punto de continuar su asalto, pero luego comenzó a salir humo del ataúd en el que colocaron a Sasuke. Todos vieron cómo el ataúd comenzó a emitir humo púrpura cada vez más hasta que explotó. Cuando el humo se calmó, reveló la espalda de Sasuke. Su cabello era gris, pero estaba retrocediendo a su color habitual. Sasuke volvió la cabeza hacia el grupo y mostró que el lado izquierdo de su rostro estaba cubierto con el patrón de su marca de maldición. Su ojo se abrió en ellos, y el habitual ojo negro de carbón ahora era amarillo. Donde se suponía que debía estar el blanco era ahora un color negro intenso. Ya era hora, murmuró Sasuke mientras miraba la escena frente a él. ¿Qué pasó aquí? Preguntó Sasuke con una sonrisa. Sasuke-sama. Dijo Kimimaro, llamando su atención. Por favor, ve a Otogakure. Orochimaru-sama está esperando tu llegada dijo Kimimaro. ¿Quién eres tú? preguntó Sasuke que no estabas con el grupo original con el que me fui. preguntó. Soy Kimimaro Kaguya, uno de los guardaespaldas de élite de Orochimaru. Vine a ayudar a los demás, ya que tuvieron algunos problemas en el camino. dijo Kimimaro. ¿Problemas, eh? dijo Menma mientras miraba a Menma, quien también lo estaba mirando. Sí, ese chico es un problema. dijo con una sonrisa. Naruto luego apareció junto a Sasuke, sorprendiéndolos a todos. Bienvenido de nuevo. Dijo Naruto. Naruto. Dijo un sorprendido Sasuke. Pensé que estabas encerrado. Lo estaba, pero el Ocaje, por desesperación, me envió como refuerzos. He estado aquí desde entonces. Él dijo. Bueno, vamos. Dijo Sasuke, mientras comenzaba a caminar hacia Konoa. Sí, vamos. Dijo Naruto, mientras comenzaba a caminar en sentido contrario. Naruto. ¿A dónde vas? Preguntó Sasuke. Me voy de Konoa. Él respondió, de espaldas a Sasuke. Sasuke solo miró la espalda de Naruto, sin sorprenderse en absoluto por lo que dijo Naruto. ¿Qué? ¿Por qué? gritó Menma, escuchando lo que dijo Naruto. ¿Sabes por qué? No voy a repetirme dijo y estaba a punto de saltar, pero luego se escuchó un gran choque en todo el claro. Todos se volvieron hacia el agujero humeante en el suelo que acababa de aparecer. Lo que salió sorprendió a todos. ¿Dónde estás, Sasuke-kun? gritó una Sakura muy enojada, una aura rosa rodeando su figura, su puño levantado y sus ojos muy abiertos por la furia. Naruto solo sonrió y señaló a Kimimaro, inventando una mentira al instante. Dijo que iba a matar a Sasuke. Dijo, y los ojos de Sakura se ensanchan aún más. No en mi reloj. Prepárate para morir. Ella gritó y se puso en una posición de taijutsu. Bueno, eso es todo. Dijo Naruto mientras volaba por el claro. Espera. Naruto. Gritó Sasuke mientras seguía a Naruto. Yo también voy. Dijo Menma mientras corría hacia la dirección donde los otros dos Genin se habían ido. Kimimaro apareció frente a él, su espada apuntaba a matar a Menma. Muere. Dijo y apuñaló a Menma, pero Sakura apareció junto a Menma y atrapó la espada de hueso y pateó a Kimimaro. Ve a seguirlos, Menma-san. Yo me encargaré de las cosas aquí. Dijo Sakura mientras miraba a su oponente. Muy bien, mantente vivo. Gritó y salió corriendo en los árboles. No te preocupes, ganaré. Dijo mientras enfocaba su mirada en Kimimaro. ¿Entonces Sasuke Sama nunca tuvo la intención de venir con nosotros a Oto? preguntó Kimimaro. Correcto. Solo quería encontrar una manera de lidiar con su marca de maldición, porque le estaba causando dolor. Dijo Sakura: Ya veo. No importa, ya que terminaré contigo e iré a buscar a Sasuke-sama por la fuerza y lo llevaré a Orochimaru-sama. Kimimaro dijo con calma. Bueno, primero tienes que pasar por mí para hacer eso. Ella le gritó. Si es necesario, lo haré. Dijo Kimimaro mientras corría hacia Sakura. Él la cortó, pero se sorprendió cuando algo bloqueó su ataque. Charca Butchers. Gritó y se enfureció con Kimimaro. Danza del sauce. Gritó Kimimaro mientras huesos largos salían de su cuerpo, todos afilados como espadas. Aunque lo que acabas de hacer fue desagradable como la mierda, no perderé el foco. Ella le gritó y los dos atacaron el uno al otro. Kimimaro rodeó a Sakura y trató de atacarla por la espalda, pero Sakura se dio la vuelta y la bloqueó con sus Chakra Butchers. Kimimaro entró a abordarla, tratando de pincharla, pero ella saltó sobre él y lo cortó hacia abajo, cortando su piel en su espalda. Kimimaro ignoró la lesión y saltó hacia ella con un corte, y Sakura respondió con un corte. Los dos estaban en el medio del campo, luchando por el dominio. Eres fuerte, seguirme el ritmo es una hazaña impresionante. Dijo mientras ella la miraba a los ojos. Gracias, he tenido un buen maestro. Ella dijo y los dos saltaron hacia atrás. Balas perforadoras de diez dedos. Gritó y envió los huesos de sus dedos hacia Sakura. Sakura los bloqueó a todos sin recibir ningún daño. Doton. Técnica de sacudidas del suelo. Gritó y golpeó su puño en el suelo, haciendo que Kimimaro se desequilibrara. Al instante apareció frente a él a una velocidad impresionante y lo pateó debajo de la barbilla, enviándolo hacia arriba. Ella arrojó algo de su cuna y a él. Kimimaro superó el dolor que sentía y usó sus huesos para bloquear a todos los kunai. Miró a un kunai en particular y abrió mucho los ojos. Una bomba de papel. Gritó en su cabeza y la bomba de papel explotó frente a él, enviándolo al suelo. ¿Cómo se sintió eso? Ella le gritó, pero cuando lo vio levantarse del suelo, sus ojos se abrieron de miedo por lo que estaba viendo. Mis huesos son más fuertes de lo que piensas. Dijo mientras se levantaba del suelo. La parte inferior derecha de su rostro no tenía piel, mostrando sus dientes dentro de su boca. Me protegen de cualquier cosa que se me presente. No perderé con simples bombas de papel. Dijo cuando la piel comenzó a sanar. Sí, bueno, ten algo de esto. Doton. Ear Dragon Blast. Gritó y envió un dragón hecho de la tierra hacia el niño mayor. Kimimaro esquivó el ataque y corrió directamente hacia Sakura. Sakura trató de golpear a Kimimaro, pero él se dio la vuelta y la cortó a su lado, haciendo un corte profundo. Ga. Ella jadeó e intentó golpearlo, pero él pronunció algunas palabras más. La marca de maldición en su estómago comenzó a extenderse. Danza del alerce. Y huesos de todas partes surgieron de su cuerpo, apuñalando a Sakura por todas partes. Ah! Ella gritó de dolor. Ella saltó hacia atrás para evitar más lesiones. No ortodoxo, ¿no? Este es mi Keki Genkai. Él le dijo a ella: Maldición, me tienes bastante bien. Sakura dijo mientras comenzaba a curarse, pero todavía tengo muchos más trucos. Cuando terminó de curarse, Kimimaro recibió una mirada determinada en sus ojos. ¿Estás listo para continuar? Preguntó. Sí. Ella gritó. Ella corrió hacia él, sus carniceros chakra más grandes que la última vez. ¡Chaya! Le gritó y le cortó, pero bloqueó. Kimimaro golpeó a Sakura con sus huesos, rodeando su puño. Sakura movió la cabeza ligeramente, solo se rascó los huesos. Ella fue a cortarle el cuello, pero su otro brazo bloqueó el ataque. Prepárate para, luego sintió las manos agarrarse de debajo de él, agarrándose los tobillos. Toma esto. Ella gritó y saltó y golpeó su codo en la parte superior de su cabeza, enviándolo al suelo. Totón. Técnica de sujeción de la tierra, éxito. Dijo mientras ella saltaba del Kimimaro derribado. Cuando hiciste un clon para ir bajo tierra, preguntó Kimimaro cuando la tierra comenzó a cubrir todo su cuerpo. Cuando envié esa llamada bomba de papel simple. No me viste sino un clon en el suelo para esperar el momento adecuado. Ahora es hora de que mueras. Doton. Ataúd de roca. Gritó y la tierra rápidamente rodeó la figura derribada de Kimimaro y lo cubrió por completo en un ataúd de tierra. Doton. Técnica Andleon. Ella gritó y el suelo, el confinado Kimimaro y la tierra que lo sujetaba, comenzaron a hundirse en el suelo. Te enviaré muy, muy bajo tierra. No dejarás esta área viva. Gritó mientras el suelo seguía enviando una cúpula de tierra bajo tierra. Siguió hundiéndose hasta que estuvo en el fondo de la trampa para hormigas y desapareció de la vista. Ah. Eso debería manejar eso. Dijo una Sakura satisfecha. Ella comenzó a alejarse del área, pero escuchó temblores provenientes del suelo. Del suelo salió un dinosaurio, como, cosa con huesos saliendo de su espalda. La figura corría hacia la chica de cabello rosado. No he terminado. Kimimaro gritó. Sakura saltó de su área y sobre Kimimaro, esquivando los picos en su espalda, también evadiendo la muerte que habría tenido. Maldición, todavía te mueves. Dijo Sakura mientras miraba su bestial. al Realmente eres fuerte, pero prevaleceré, por Orochimaru-sama. Gritó Kimimaro. Uh, noticia, Orochimaru no se preocupa por ti. Solo te está usando. Ella dijo. No faltes al respeto Orochimaru-sama. Es un hombre al que admiro. ¿Quién me salvó de mi vida pasada? Kimimaro gritó. Bueno, yo soy Sakura Aruno, y seré la persona que te envía a la otra vida. Ella gritó y adoptó una cara seria. Veremos. Dijo Kimimaro mientras alcanzaba su espalda. Dance off de clematis. Vine. Gritó, sacó su columna vertebral y la arrojó hacia Sakura. Es esa su columna. Ella gritó y esquivó el ataque. No te escaparás. Gritó y comenzó a enviar la columna vertebral en forma de látigo a Sakura. Sakura estaba esquivando tanto como podía, pero realmente se estaba cansando. Mientras corría, se detuvo un momento y redujo la velocidad, todo lo que Kimimaro necesitaba. Allí. Gritó y el látigo envolvió los tobillos de Sakura, clavándose en su piel. ¡Ah! ah. Eso duele. Ella gritó. Ahora, prepárate. Danza de la Clematide. Flor. Dijo y los huesos alcanzaron su brazo derecho y lo rodearon, formando un taladro mortal. Sakura vio el ejercicio y sudar de miedo. Esa cosa parecía realmente dolorosa. Luego comenzó a pasar por las manos. Doton, muro de la tierra, gritó y aparecieron muchos muros entre ella y Kimimaro. Puedo perforarlos fácilmente, gritó cuando el taladro en su mano comenzó a girar y cargó hacia adelante. Doton. Mood River. Gritó Sakura desde el otro lado de las paredes. El suelo debajo de Kimimaro se convirtió en barro, disminuyendo su ritmo. Voy a seguir adelante. Gritó y continuó atravesando las paredes a un ritmo más lento, pero aún rápido. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Dijo una Sakura frenética. Entonces un recuerdo brilló en su cabeza. Escena retrospectiva. Sakura estaba corriendo hacia su único ídolo, Tsunade, la rabosa Sanin. Vio a las mujeres caminando hacia el hospital y tuvo que hablar con ella. Tsunade Sama. Tsunade Sama. Sakura gritó y llamó su atención. ¿Sí? Preguntó, mirando a la persona que se acercaba. ¿Realmente eres tú? Dijo y saltó sobre las mujeres mayores, sorprendiéndola. Siempre quise ser como tú. Eres uno de los Kunochi más fuertes del mundo. Tienes que enseñarme. Gritó Sakura. Espera ahora. Dijo Tsunade mientras sacaba a la chica más joven de ella. ¿Ahora, quién eres? Preguntó Tsunade. Sakura al uno", Dijo mientras saludaba a la babosa Samin. Miembro del equipo 7, incluidos Sasuke Uchiha, Kakashi Atake y Naruto. Ella gritó. Espera, dijiste Naruto preguntó Tsunade. Sí, él nos entrenó a mí y a Sasuke Kung cuando nuestro perezoso sensei no quería hacerlo. Él está, lejos ahora mismo, dijo un triste aluno. No te preocupes chica, sé sobre su situación actual en este momento. En realidad peleó conmigo y ganó cuando él y su equipo fueron a buscarme. Ella dijo. Eso no me sorprende, dijo Sakura, y Tsunade cerró los ojos con rabia con un tique en la frente. Naruto es más fuerte que nadie en la aldea. Pero basta de eso. Puedes enseñarme. Practicándome control de chakra y mi fuerza también. Dijo una muy feliz Sakura. Ok. Ok. Maldita niña. Tsunade susurró la última parte en voz baja. Ahora este es un taijutsu supuesto que tiene sus usos. Incluso Orochimaru, la serpiente sanino odiaría estar en el extremo receptor de este movimiento. Fin de flashback. Kimimaro llegó al otro lado de las paredes donde estaba Sakura, pero descubrió que no estaba allí. Bajó la mirada a su látigo para ver que estaba atado a un tronco. Aquí arriba, ella gritó en el aire. Kimimaro levantó la vista y vio a Sakura descender sobre él. Esto es pie del cielo del dolor. Ella gritó y dejó caer su pie derecho sobre Kimimaro, haciendo un cráter debajo de él y cayendo bajo la presión del movimiento. Una gran pantalla de humo apareció por la fuerza del movimiento. El terreno en el claro sufrió el poderoso movimiento y se rompió. El cráter hecho por el movimiento fue más profundo que el último movimiento que Sakura usó contra Kimimaro. El polvo se despejó para revelar a Sakura resoplando por el ataque. Realmente le quitó mucho. Miró el daño que causó y sonrió. Yo lo hice, resopló y comenzó a alejarse. Mientras se alejaba, oyó y sintió que el suelo comenzaba a temblar. Danza del helecho de plántulas. Gritó una voz desde el suelo. Los huesos brotaron del suelo, creciendo en número. Los huesos comenzaron a acercarse a la cansada Sakura, mientras miraba a los huesos con miedo. Maldición, no puedo moverme lo suficientemente rápido. Dijo Sakura mientras cerraba los ojos por su muerte cercana. Sintió que algo la agarraba y no sintió dolor en absoluto. Poco después, finalmente decidiendo abrir los ojos, vio que estaba en un bosque de huesos. Miró para ver qué tenía ella y sus ojos se abrieron de felicidad ante quién era Naruto. Ella gritó y abrazó al niño. Los dos estaban actualmente en el aire, a salvo de los huesos de abajo. Sí, soy yo. Dijo Naruto mientras sostenía a Sakura. ¿Dónde estabas? Ella le dijo. Oculto entre los árboles. Quería ver cómo manejarías a ese chico e hiciste bien. Felicidades. Dijo Naruto, haciendo que Sakura se sintiera orgullosa. Apenas escuchó el elogio de Naruto, y escucharlo ahora realmente la hacía feliz. Luego ganó una mirada seria y comenzó a Naruto. Dijiste que estabas dejando la hoja, ¿es verdad? Ella preguntó. Sí. Me iré y luego regresaré un día para destruirlo. Dijo claramente. Pero no puedes. Hay gente inocente allí. Realmente los matarías a todos. Ella gritó. Sí, todos ellos. Él dijo. ¿Qué, qué pasa con Sasuke Kuni y yo? Ella preguntó. Naruto solo la miró antes de darse la vuelta, ver a Kimimaro venir del hueso detrás de ellos. "Te terminaré aquí", gritó, pero antes de que pudiera moverse, fue cortado cuando el viento de Naruto le atravesó el cuerpo, incluso a través de sus huesos mejorados. Sakura ya tenía los ojos cerrados, no queriendo ver al niño ser cortado. Abrió los ojos para ver a Naruto cubierto de sangre. Yo, no sé, dijo mientras respondía la última pregunta de Sakura. Voló al suelo del bosque sin huesos y colocó a Sakura. Me iré ahora, adiós. Dijo Naruto mientras giraba su cabeza y comenzaba a alejarse. Espera, Naruto. Dijo Sakura. Naruto giró la cabeza para ver a la chica de cabello rosado llorando. Solo, por favor, ten cuidado, y piensa en lo que dije, eres uno de mis mejores amigos. Ella gritó. Naruto simplemente la miró de nuevo, viendo a alguien que no era Kurama realmente cuidando de él. Ahí está esa frase otra vez, mejor, amigo, dijo en su mente. Adiós. Dijo Naruto mientras se convertía en una nube de humo, demostrando que era un clon. Ten, cuidado, dijo de nuevo mientras seguía llorando. Con Neji y Kidomaru, Kidomaru estaba cayendo al suelo después de que Neji envió su chakra dentro de su hilo de araña y en Kidomaru. ¡Ga! No puedo creer que haya hecho eso. Dijo el niño mientras continuaba cayendo al suelo. Cuando casi toca el suelo, vio a Neji corriendo delante de él. ¿Eh? dijo mientras las yemas de los dedos de Neji estaban peligrosamente cerca de él. Antes de que golpearan, alguien los atrapó. H.M.M.M., pensé que el yuga habría ganado, parece que tenía razón dijo naruto mientras agarraba a kidomaru antes de que pudiera tocar el suelo y miró directamente a neji sabía que no se podía confiar en ti dijo neji mientras miraba al chico más bajo a los ojos sí estabas en lo correcto realmente eres inteligente dijo naruto mientras tiraba a neji contra un árbol qué estás haciendo preguntó kidomaru cuando vio a naruto comenzar a poner vendas en sus heridas salvando tu vida Dijo Naruto mientras terminaba y rascaba a Kidomaru en su brazo. Al instante se durmió y luego desapareció en un destello rojo. Lo juro, susurró Neji desde su posición. Te mataré la próxima vez que te vea. ¿En serio ahora? Te sostendré. Dijo Naruto mientras se disipaba, una nube de humo reemplazando donde una vez estuvo. Uh, no me puedo mover. Dijo Meji mientras miraba hacia el cielo. El sol brillaba sobre su figura mientras cerraba los ojos y se iba a dormir. Con Sakon y Ukon, Kiba y Akamaru, y Kankuro. Kankuro atrapó a Sakon y Ukon en su títere, Deant ant, y su otro títere, Crow, se desfiguró a sí mismo, las cuchillas vinieron de sus costados. Te daré, dijo Kankuro, mi propio espectáculo de marionetas. Gritó mientras las cuchillas se acercaban a las aberturas de la hormiga. Sin embargo, antes de que pudieran alcanzarlo, las cuchillas fueron cortadas por el viento y Kankuro fue lanzado hacia atrás. No puedo dejar que eso suceda. Dijo Naruto mientras aparecía al lado de la hormiga. Hizo sus brazos de chakra y abrió la marioneta, Sakon y Ukon se cayeron. U, ¡Uh, ¿qué está pasando? Dijo Sakon mientras miraba hacia arriba y veía a la última persona que quería ver. Usted. Gritó y trató de escapar. No, no lo haces. Dijo Naruto mientras enviaba su brazo de chakra rojo a Sakon, agarrándolo por la camisa. ¿Qué deseas? gritó Sakon. Tu asistencia. Dijo Naruto mientras rascaba el brazo de Sakon. Sus ojos se abren antes de irse a dormir. ¿Qué estás haciendo? preguntó Kiba. Llevándolo conmigo. Me voy de Konoha. Dijo Naruto el cuerpo de Sakon y Ukon desapareció en un destello rojo, lo que indica que llegaron a Wave. ¿Pero por qué? Dijo Kiba. Para poder planear su destrucción, adiós. Dijo Naruto y se disitó. Con Tayuya, Temar y Shikamaru. Tayuya se escondía detrás de un árbol. Cuando apareció la chica de arena, la marea de la batalla cambió. Maldita sea, culo feo, lija su trasero teniendo, perra agitando abanico, susurró Tayuya. Entonces vio a la chica de arena convocar a una pequeña, rata cosita, y comenzó a talar el bosque a un ritmo increíble. Mierda, estoy muerto, dijo Tayuya mientras esperaba su muerte. Se sorprendió cuando sintió otra ráfaga de viento, haciendo retroceder al animal y su asalto. Qué gusto verte de nuevo. Dijo Naruto mientras aterrizaba al lado de Tayuya. ¿Por qué, me salvaste? Preguntó Tayuya. ¿Por qué, vienes conmigo? Dijo Naruto mientras activaba el yokai que colocó en ella antes y ella se fue a dormir. ¿Qué estás haciendo, Naruto? gritó un cansado Shikamaru. Dejando. Dijo Naruto cuando el cuerpo de Tayuya fue enviado a Wave y se disitó, dejando a Shikamaru y Temari solos. Valle final Naruto Gritó Sasuke mientras aterrizaba en la cabeza del primero Kage, Asirama Senju Naruto estaba en la cabeza de Uchiha Madara, de espaldas a Sasuke Te vas a ir sin hablar conmigo Gritó un enojado Sasuke Naruto solo respiró hondo y se volvió hacia Sasuke ¿Qué? No tengo que explicar por qué me voy de la aldea ¿Conoces mi situación allí? ¿Por qué no irme? Preguntó Naruto. Es solo que sé que Sakura y yo no queremos irnos. Eres nuestro amigo. Dijo Sasuke. Tú di esa palabra de amigo otra vez. Dijo Naruto mientras sacudía su cabeza. Sabes que no tengo amigos. Dijo Naruto. Entonces cuando destruyas a Konoya, ¿nos matarás a mí y a Sakura? Preguntó Sasuke. ¿Sabes? Sakura me hizo esa pregunta. Dijo Naruto, confundiendo a Sasuke. Envió un caje busín donde la dejamos la última vez y la salvé del último ataque de los enemigos. Cuando dije que me iba a destruir la hoja más tarde, ella me hizo la misma pregunta. Dijo Naruto. Bueno, ¿cuál es la respuesta? Preguntó Sasuke. No lo sé. No sé por qué, pero cada vez que pienso en mataros a los dos, siento. dudas. Explicó Naruto. Eso se debe a que, de alguna forma, realmente nos importas a los dos. Sabes que somos tus únicos amigos, y matarnos es lo más difícil de hacer. Gritó Sasuke. Si eso lleva a eso, y ustedes dos defienden a Konoa, lo haré. No me importa. Lo haré. Todo en Konoa puede arder. Dijo Naruto. Sabes, no puedo relacionarme contigo. Nadie puede, pero sabes que yo y Sakura somos como tu segunda familia, ya que pienso en lo mismo de ustedes dos. Sasuke admitió. Eso es, sorprendente escucharlo. Pero no cambiará nada. Dijo Naruto mientras volvía a la cabeza y comenzaba a alejarse. Sasuke gruñó y saltó hacia Naruto. Naruto esquivó el intento de Sasuke de aterrizar sobre él. Así que eso es, ¿solo nos vas a matar? Preguntó Sasuke. Si se trata de eso, estoy seguro de que lo haré. Dijo Naruto. Que así sea. Dijo Sasuke mientras cargaba hacia Naruto. Le dio una patada a Naruto, pero se arrodilló y esquivó el ataque. Sasuke fue a golpear a Naruto, pero él simplemente saltó sobre Sasuke y aterrizó detrás de él. Solo porque mis brazos están en esta chaqueta no niega el hecho de que aún puedo vencerte. Dijo Naruto. ¿Y? Te detendré si toma el último aliento de mi cuerpo. Gritó Sasuke mientras saltaba hacia Naruto. Naruto se inclinó hacia la izquierda y pateó a Sasuke. Sasuke agarró la pierna de Naruto, pero no estaba listo para el brazo de Chakra que salía de él. Sasuke saltó del brazo y miró a Naruto. Puedes salir ahora, Menma. Dijo Naruto. Ambos escucharon un gruñido y Menma apareció frente a Naruto, con los ojos llenos de ira. Naruto. Te detendré. Dijo Menma. Lo he escuchado antes. Dijo Naruto con un bostezo. Pero lo has escuchado de tanta gente a la vez preguntó una voz. La arena rodeó el área entre Menma y Naruto, y Gara apareció con las manos cruzadas, mirando a Naruto con una mirada en blanco. Ah. Gara, esto realmente se volvió interesante. Dijo Naruto, con los sellos en esa chaqueta tuya sorprendiendo tu poder, los tres podemos vencerte. Él dijo. HMMM, estás en lo correcto. Supongo que es hora de montar esta chaqueta entonces. Dijo Naruto, sorprendiéndolos a todos. Las líneas rojas comenzaron a aparecer en toda la camisa de fuerza. Las líneas comenzaron a reunirse y crear un cierto patrón de sellado. Ese es el sello que restringe el de su camisa de fuerza. ¿Cómo llegó a él? gritó Menma. Un idiota que se suponía que me estaba protegiendo puso el conjunto de sellos en su espalda, mostrándome el sello. Inmediatamente comencé a juntar el poco chakra que podía aprovechar y lo guardé para que yo construyera todo el sello. Estaba listo para permanecer en el sello por más tiempo, pero tu padre me dejó salir y me dio suficiente chakra para liberarme. Gritó Naruto mientras la camisa de fuerza brillaba roja, el sello finalmente completo. Suelta. Gritó Naruto y la camisa de fuerza se soltó y cayó de Naruto inmediatamente después de eso, Chakra Rojo explotó de Naruto y se disparó hacia el cielo. ¡Ah! gritó Naruto cuando todo su Chakra regresó a él e inundó su cuerpo. Su pequeño y delgado estómago volvió a su tamaño normal, y los ojos de Naruto brillaron con un peligroso color carmesí. ¡Ah! Finalmente freé. gritó Naruto cuando el Chakra surgió de su cuerpo, alejando al otro ninja presente de Naruto. Naruto sintió el sello colocado sobre su estómago y sonrió. "Ya voy, Kurama-chan", susurró Naruto mientras enviaba chakra a su sello. Paisaje mental. Kurama estaba sentado en una esquina del sello, acurrucado. Sus ojos estaban muertos mientras estaba sentada allí. Había perdido toda esperanza de llegar a Naruto. Buscó alrededor del sello, tratando de encontrar alguna grieta que pudiera alcanzar y romper el sello, sin suerte. Se había dado por vencida hace dos semanas y no había dicho una palabra en absoluto. Ella sabía que la posición en la que se encontraba Naruto y tampoco era posible para él salir de su prisión. Se sentó allí, solo mirando el agua debajo de ella. Su cabello era un desastre. Tenía manchas en la ropa y la piel, sin molestarse en limpiarse. Ella simplemente se sentía tan perdida. K. Rama, Kurama-chan dijo una voz distante. Ella simplemente ignoró la voz, pensando que era una voz de Naruto en su cabeza. Ella le pasó eso muchas veces. Kurama-chan, dijo la voz, solo que más fuerte. Kurama solo cerró los ojos, tratando de bloquear las voces inquietantes en su cabeza. Déjame en paz, dijo débilmente. Kurama-chan. La voz se hizo más fuerte. Kurama abrió los ojos y miró el agua en la que estaba. Estaba, temblando. Había un resplandor rojo en el sello y el Yokai salió de las paredes. ¿Qué está pasando? Dijo Kurama mientras veía a Yokai venir de las paredes al otro lado del sello. La Yokai se reunió en un solo lugar e hizo una figura que hizo que sus ojos se abrieran y lloraran. Te voy a sacar de allí, Kurama-chan. Gritó Naruto. Naruto-kun. Dijo Kurama mientras se levantaba. Naruto miró el sello con ira antes de dispararle a su yokai. Corrosión anti Él gritó. El sello brillaba rojo antes de que el óxido comenzara a crecer a un ritmo rápido. El sello comenzó a desmoronarse antes de ser destruido por completo. Las barras de la celda se rompieron. MN Naruto kun. Dijo Kurama mientras miraba al niño con una pequeña sonrisa que estaba creciendo. Extrañame. Preguntó Naruto con una sonrisa, algunos de sus colmillos saliendo de su boca. Kurama corrió hacia Naruto y lo abrazó por primera vez en casi un mes y medio. Naruto kun. Naruto kun, Naruto kun, Naruto kun. Ella gritaba una y otra vez. ¿Cómo lo hiciste? Ella le gritó. Te lo explicaré más tarde. Solo vine por ti. Dijo Naruto con la misma sonrisa en su rostro. Las lágrimas cayeron por los ojos de Kurama mientras lo besaba. Naruto se inclinó hacia el beso. Ella se echó hacia atrás y apoyó la frente contra la de él, respirando profundamente por los efectos del beso. "Te amo", susurró ella. Valle final. Las colas de Naruto surgieron de su hueso de la cola y su poder surgió aún más. El él gritó. El cielo se puso rojo y el viento soplaba a velocidades peligrosas. El agua del río que fluía a través del valle final se precipitó hacia adelante, inundando repentinamente el lugar. ¡Ah! ah, ah, ah. ¡Sí! ¡Finalmente gratis! Gritó Naruto. En Konoha, Minato, Kusina y Mito comenzaron en la ventana de la oficina de locaje y vieron el chakra rojo desde lejos dispararse hacia el cielo. El cielo en Konoha era rojo, y los vientos soplaban tan fuerte que los techos de muchas casas comenzaron a volar. Está, liberado, dijo Minato. ¿Qué vamos a hacer ahora? preguntó Kusina mientras observaba cómo el chakra desde lejos todavía estaba expulsando hacia el cielo. ¿Qué hay de Menma? preguntó Mito. No sé, dijo Minato. Con Sakura, Sakura miró con tristeza mientras la masa roja de chakra se disparaba hacia el cielo. Él lo hizo y. Ella susurró. Con Kakashi, Kakashi y un escuadrón médico estaban en el fondo del camión donde Kiba y Sakon tuvieron su batalla. El ninja miró con asombro mientras la columna de chakra rojo se disparaba en el aire. Debo irme. ¿Puedes manejar todo aquí? preguntó Kakashi. Sí, continúa, ataque-san. Dijo uno de los Medinin, sin siquiera mirar a Kakashi, eligiendo mirar el chakra rojo. Muy bien, están en tus manos entonces dijo Kakashi mientras saltaba del cañón, en dirección a donde se encontraba Naruto. Valle final. El chakra proveniente de Naruto comenzó a debilitarse, antes de desaparecer, el espectáculo de luces finalmente terminó. Ah. Me siento tan bien. Gritó Naruto cuando sintió sus colas, al verlas lo hizo sentir bien. Escuchó un gemido y miró hacia el fondo del valle. Gara estaba empujando una piedra de él. Miró a la izquierda para ver a Menma saliendo del río, y Sasuke estaba, ¿dónde estaba Sasuke? Chidori. Gritó una voz y Sasuke apareció detrás de Naruto. Naruto sonrió antes de esquivar el camino. Sasuke aterrizó donde Naruto estuvo una vez antes de atacar a Naruto. Oh, chia, tan predecible. Dijo Naruto mientras continuaba esquivando el ataque de Sasuke. Naruto se movió hacia Sasuke mientras esquivaba uno de sus golpes mejorados con Chidori, y lo golpeó en el estómago, derribando a Sasuke al fondo del valle. Menma miró la escena, antes de arrojar un poco de cuna y a Naruto. Aterrizaron frente a él y Menma apareció frente a Naruto en un destello amarillo. Naruto. gritó Menma mientras golpeaba a Naruto, pero en su lugar recibió una patada en la cara. Naruto saltó al fondo del valle, caminando hacia Gaara. ¿Vas a pelear también? preguntó Naruto con una sonrisa. Gaara recogió arena a su alrededor y se preparó para la batalla. Sasuke se recuperó y sacó sus espadas gemelas de relámpagos, Kiba, y se puso en una posición de batalla. Menma se levantó del suelo y sacó dos de sus Kunai, uno en cada mano. Oh, esto será divertido. Dijo Naruto mientras corría hacia los tres ninjas que se interponían en su camino. Gara le disparó un poco de su arena a Naruto, pero Naruto lo atravesó fácilmente y golpeó a Gara, rompiendo su defensa de arena y su armadura de arena. Gara escupió sangre pero agarró los dos brazos de Naruto. Ducha de arena. Gritó y la arena a su alrededor se disparó hacia Naruto, Gara sosteniendo a Naruto hacia abajo. HMPH, vientos domesticados. Dijeron Naruto y todas las pequeñas balas de arena de la muerte fueron cortadas. Naruto pateó a Gara y lo empujó, evadiendo el golpe de espada de Sasuke. Bola de relámpagos. Gritó Sasuke cuando un rayo golpeó sus espadas e hizo una bola de relámpagos, y la envió hacia Naruto. Tail Smash. Dijo Naruto y cubrió sus colas con Yokai y golpeó la pelota contra el suelo. Menma apareció junto a Naruto mientras corría a través de algunas señales con las manos. Raiton. Chain Lightning Strike. Gritó y un rayo comenzó a golpear puntos aleatorios alrededor de Naruto. Naruto rápidamente los esquivó a todos, volando a través del aluvión de rayos a su alrededor. Se acercó a Menma y lo golpeó y luego lo pateó junto a Sasuke y Gahara. Prueba esto. Katon. Foxfire gritó Naruto mientras lanzaba una bola de fuego muy grande en forma de zorro corriendo hacia ellos. Menma y Sasuke observaron el ataque con miedo. Esta fue la bola de fuego más grande que jamás hayan visto. ¿Cómo se suponía que iban a esquivar esto? Gara miró la bola de fuego antes de que su arena comenzara a moverse. Defensa de arena total. Escudo de Shukaku. Dijo Gara y una estructura de arena apareció frente al genin. El fuego golpeó el escudo, bloqueándolo efectivamente. El resto de la bola de fuego rodeó el escudo, el calor impuro llegó al genin. Maldición, esto es intenso. Dijo Menma. Finalmente, el fuego disminuyó y el escudo de arena cayó. ¿Dónde está él? Preguntó Gaara. Allí arriba. Menma puntiagudo. Los otros dos miraron hacia la parte superior de la caída del agua para ver a Naruto, con los brazos cruzados con una sonrisa en su rostro. ¿Sabes? Creo que es hora de sacar mi arma. Dijo Naruto. Prepárate, él está recibiendo sus garras. Dijo Sasuke. Oh no, no eso. Algo que nunca has visto antes. Dijo Naruto. Las colas de Naruto volvieron a su cuerpo, sorprendiendo al grupo. Naruto puso su mano en la parte posterior de su cuello y canalizó su yokai hacia él. Apareció una nube de humo, y cuando se calmó, reveló que Naruto sostenía una guadaña. La guadaña tenía un mango negro y medía al menos seis pies. El mango tenía vendas que fluían de él, dándole ese aspecto espeluznante. Las cuchillas de la guadaña le daban una mirada peligrosa. Había cuchillas procedentes de ambos lados de la guadaña, también negras. La diferencia era que parecía haber grietas rojas brillantes en la guadaña, pero la guadaña no estaba cerca de romperse en absoluto. El extremo de la espada se sumergió en un rojo sangre, lo que demuestra que algunos de los enemigos de Naruto han estado en el lado receptor de la guadaña. ¿Listo para continuar? Preguntó Naruto no les dio tiempo para responder mientras desaparecía. Apareció frente a Sasuke con un corte hacia abajo de su guadaña. Sasuke respondió rápidamente con un corte ascendente propio. Sasuke luchó mientras él y Naruto se enfrentaban. U, uh, tanta fuerza, pensó que Sasuke, como la fuerza que Naruto estaba ejerciendo sobre él, era increíble. Menma saltó hacia Naruto con su cuna y dibujado, listo para atacar a Naruto. Naruto vio esto y abandonó su lucha de poder con Sasuke, y rodeó su guadaña a su alrededor, cortando a Menma en sus piernas. Ah. Gritó mientras caía al suelo. No podía caminar ya que el corte era demasiado profundo. Si intentaba mover sus piernas, dispararían una poderosa ola de dolor que lo atravesaría. Menma levantó la vista para ver que Naruto estaba bajando su guadaña al estómago de Menma. Muere. Dijo Naruto, pero el ataque fue bloqueado por la arena de Gahara. Eres todo tan molesto. Dijo Naruto mientras retorcía su guadaña en su mano y apuntó a la cara de Gaara. Gaara usó su arena para cubrir el brazo de Naruto, deteniendo el ataque. "Uchiha, ahora", dijo Gaara. Sasuke tenía sus espadas crujiendo con un rayo mientras se acercaba a Naruto. Naruto lo vio acercarse a él y sonrió. Usó su viento para cortar la arena en su brazo antes de enfrentar a Sasuke con un choque de metales. ¿Cuándo conseguiste la guadaña? preguntó Sasuke. kurama me lo devolvió hace un tiempo. Respondió y pateó a Sasuke en el estómago. Naruto. Gritó una voz y Naruto levantó la vista para ver a Kakashi con su patrón de perro, Pakkun. Naruto, para esto. Gritó Kakashi. Naruto lo miró antes de mirar al sol. Vio que el sol estaba cerca de ponerse detrás de las montañas. HMM, se está acercando a la noche, no necesito quedarme de todos modos. Dijo Naruto mientras giraba la guadaña en su mano antes de que desapareciera. Pero antes de irme, se necesita algo de venganza. Dijo Naruto mientras miraba a Kakashi. ¿Recuerdas, Kakashi, la primera vez que nos vimos? En ese callejón. Cuando me apuñalaste con tu blade? preguntó Naruto, Kakashi dejó caer la cabeza avergonzado, pero luego entendió lo que Naruto estaba diciendo. Rápidamente levantó la cabeza, pero era demasiado tarde. Naruto estaba frente a él con una mano cubierta de yokai y la envió a través de la parte inferior del estómago de Kakashi. Oh, he estado queriendo hacer eso por mucho tiempo, dijo Naruto. Kakashi sensei. Gritó Sasuke. Ah. Gritó Kakashi mientras el dolor que lo atravesaba era un dolor inimaginable. Je, se siente bien, ¿no? Dijo un sarcástico Naruto mientras sacaba su mano de Kakashi. Kakashi cayó al suelo, la cara primero. Kakashi. Gritó Pakun mientras corría hacia su invocador. Bien, ahora que se acabó, es hora de irse. Dijo Naruto mientras volaba hacia el aire a un ritmo lento. Naruto. Gritó Sasuke. ¿Qué pasa ahora y? Dijo Naruto, la próxima vez que nos veamos, estaré mejor. Te sorprenderá mi crecimiento. Gritó Sasuke. Naruto miró a Sasuke antes de volar hacia él, aterrizando suavemente frente a él. Bueno, no puedo esperar para ver que eso suceda, lo que probablemente nunca sucederá. Pero aparte de eso, Naruto se cortó cuando Sasuke envolvió sus brazos alrededor de Naruto, abrazándolo. No tengo ideas, me gusta Sakura. Dijo Sasuke. Sasuke dejó ir para ver la cara de sorpresa de Naruto. Adiós, cuídate. Dijo Sasuke. Naruto miró a Sasuke, antes de volar fuera del área. Pasando las fronteras de la Tierra del Fuego. Te veré pronto. Dijo Sasuke. Hola, Zabuza, Zaku, Tosu, Kim, Fu, Yakumo y Yaku miraron la pila de cuerpos que aparecían en su casa. Kim caminó hacia la pelirroja del grupo y comenzó a tocarla. Uh, ey, hora de despertar. Dijo Kim. El cuerpo gimió y se sentó, revelando la cara de Tayuya. Uh, ¿qué pasó, Uah? Dijo Tayuya cuando sintió que alguien saltaba sobre ella. Ey! ¿Quién diablos eres tú? Tayuya. Soy yo. Kim. Dijo Kim mientras se levantaba de Tayuya. Kim, Kim. Gritó Tayuya mientras abrazaba a su mejor amiga. Pensé que habías muerto. Dijo Tayuya. No. Naruto nos encontró a mí y a los demás y ahora vivimos escuchando. Entonces, ¿cómo has estado? Las dos chicas gritando se despertaron y las otras recuerdan al Sound Four despertado. Uh, ¿qué pasó?, dijo Kidomaru. Oh, no estos tontos. Gritó Zaku con ira. Oye, ¿a quién llamas tonto, tonto? dijo Kidomaru. Kidomaru-san, no es bueno llamar a otros tontos. dijo Jirobo. ¿Dónde estamos? preguntó Sakon. Estás en el país de las olas. ¿Quién diablos eres? preguntó Zabuza en un tono mortal mientras ponía a Kiribocho en la cara de los ninjas de Saun, haciéndolos tragar al ver la espada. Son nuevos reclutas, así que baja tu espada, Zabuza. Dijo Naruto mientras aparecía en un destello rojo. Naruto Kun. Gritaron Fu y Yakumo mientras saltaban hacia él. Naruto atrapó a los dos en sus colas y los bajó. Todavía no has cambiado. Dijo Naruto con una sonrisa. ¿Cómo has estado, Naruto Kun? Preguntó Fu. No, bueno, en los últimos dos meses. Te lo contaré más adelante. Primero, tenemos que tratar con ellos. Dijo Naruto mientras señalaba al sonido ninja. El ninja vio esto y al instante se puso en posición de lucha. Baja tus posturas, no estoy aquí para pelear. Dijo Naruto, estoy aquí para hablar. Los ninjas se miraron el uno al otro, antes de dejar caer sus posturas. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Nos salvaste de la muerte, así que debes querernos por una razón. Dijo Sakon. Correcto, quiero que te unas a Wave. Dijo Naruto, sorprendiendo al sonido ninja. ¿Qué? ¿Por qué haríamos una mierda así de jodida? Gritó Kayuya. Bueno, por un lado, si no te unes a mí, te mataré aquí y ahora. ¿Y sabes que puedo hacerlo? Dijo Naruto, el ninja de sonido tragando miedo por su tono. La otra razón es que tarde o temprano serás expulsado por Orochimaru. Dijo Naruto. No, no lo haríamos. Orochimaru Sama nos aprecia y el arduo trabajo que hacemos por él. ¿Por qué nos rechazaría, su mejor ninja? Dijo Hirobo en defensa, el otro ninja sacudiendo sus cabezas. Apuesto a que escuchaste que Orochimaru vio algo así a uno de sus viejos compañeros o uno de sus esclavos y prometió libertad. Dijo Naruto, y el ninja de sonido no pudo responder a lo que dijo Naruto, sabiendo que tenía razón. Orochimaru te hará pensar que se preocupa por ti, pero solo terminará utilizándote para sus propios objetivos. ¿Conoces a Kim, Zaku y Dosu? Orochimaru planeó matarlos durante la invasión de Konoya, pero los acepté. Antes de que eso suceda. Sabes que tus vidas están a merced cada vez que estás cerca de Orochimaru. Él ha experimentado con personas, y si no logras una de las misiones que él te da, estarás atado a su mesa de operaciones. ¿Quieres seguir viviendo esa vida? preguntó Naruto. El sonido 4 realmente pensó en lo que Naruto estaba diciendo. Él sabía sus cosas sobre cómo trabajaba Orochimaru. Orochimaru realmente era un ser egoísta, solo preocupado por alcanzar sus metas y no preocuparse por las vidas que arruinó mientras intentaba alcanzar tales metas. Él desgarraría sin piedad a las familias una de la otra, quemaría aldeas hasta el suelo, mataría inocentes, experimentaría con sus prisioneros, cada acto cruel en el que un demonio como él podría pensar. Lo haría todo. Tarde o temprano, Orochimaru volvería sus ojos al sonido 4. ¿Qué nos puedes ofrecer, entonces, qué podría hacer Orochimaru? Preguntó Sakon, ya soltando el sama que pusieron después del nombre de Orochimaru. Serás entrenado correctamente, y no realzado por las drogas que te hizo tomar para aumentar tus funciones corporales. Te entrenaré para que te conviertas en un poderoso ninja, de la manera correcta. Reuniremos a más aliados a lo largo de los años, haciendo de Waif el más fuerte pueblo en el mundo. Nadie podría detenernos. Si quieres vengarte de Orochimaru, entonces se hará, pero después de que terminemos tu entrenamiento. No tendré Shinobi débil en Wave. Haremos nuestra marca propia en el mundo Shinobi, pero necesito personas fuertes y dedicadas que me sigan en este viaje. ¿Entonces, lo aceptan? Preguntó Naruto. Saun Ninja se miró el uno al otro, tratando de enviar mensajes a través de sus ojos. Todos se volvieron hacia Naruto, con determinación en sus ojos. Aceptamos. Dijo Sakon mientras le acercaba la mano a Naruto. Es bueno tenerte. Dijo Naruto mientras estrechaba la mano de Sakon. "Zabuza, haz que se instalen. Más tarde, eliminaré sus marcas de maldición, liberándolos de la ira de Orochimaru. Por ahora, voy a dar un paseo." Dijo Naruto y salió de la mansión. En la ciudad, la gente de Wave disfrutaba de otro día próspero. Con el puente completo y gato desaparecido, Wave se había disparado en fondos y todos tenían un nivel de clase media alta o superior. Wave realmente se convirtió en un lugar maravilloso. Naruto estaba caminando, viendo a todos los niños jugando, viejos pervertidos sentados en bancos mirando los finos traseros de las mujeres al pasar, mujeres comprando víveres para sus familias en casa y hombres trabajando en las calles, manteniéndolos limpios y construyendo más. Casas en Wave. Este lugar realmente ha cambiado, susurró Naruto mientras miraba a su alrededor. Naruto Sama, dijo una voz detrás de él. Naruto se dio vuelta para ver a una niña que lo miraba. ¿Sí? Preguntó Naruto. ¿Realmente regresaste? Naruto Sama ha regresado. Ella gritó, llamando la atención. La gente comenzó a reconocer la cara de Naruto y al instante comenzó a gritar. Es Naruto Sama. Finalmente ha regresado. Naruto Sama. ¿Cómo estuvo tu viaje? ¿Quieres algo de comer, Naruto Sama? Está en la casa, en celebración de tu regreso. Oh. Naruto Sama. Ven a pasar el rato con nosotros. Naruto Sama es el mejor. Naruto Sama. Todavía quiero tener a tus hijos. Esa es la misma perra de la última vez. Aléjate de mi hombre. Gritó Kurama desde la mente de Naruto. 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 La multitud gritó. Naruto vio a las personas a su alrededor con una sonrisa feliz en sus rostros, contento por su regreso. Naruto siguió caminando y la gente se separó de él, haciendo un camino a través de los rebaños de personas. Naruto siguió caminando, pero luego escuchó una voz. Una voz que nunca podría olvidar. Naruto San. Dijo una voz en forma de susurro, pero Naruto la escuchó como si alguien le gritara. Naruto levantó la vista para ver a las mujeres que le dijeron que diera esperanza a la gente de Wave. Las mujeres que lo motivaron a matar a Gato desde el principio. Las mujeres que le dijeron que llamara a su madre la próxima vez que la viera. ¿Tsunami? dijo Naruto mientras la miraba. Se abrió paso frente a él, la gente le abrió paso. Kurama observó la escena a través de los ojos de Naruto. El tsunami realmente impactó a Naruto, incluso si ella quería negarlo. Tsunami fue quien le dijo a Naruto que realmente examinara una relación con Kurama, y Kurama realmente estaba agradecido por tal cosa. Kurama miró mientras Tsunami tenía lágrimas rodando por sus ojos mientras miraba a Naruto. Con un corazón pesado, Kurama llamó a Naruto. Naruto ella dijo. ¿Sí? Dijo Naruto a cambio. Ve a tu Ka-chan, dijo Kurama. Los ojos de Naruto se ensanchan antes de correr hacia Tsunami y abrazarla con todo lo que tenía. Ka-chan, dijo Naruto Tsunami y lo miró con una sonrisa. Realmente leyó la carta que ella le dio hace meses. Es bueno verte de nuevo, Sochi, dijo y se envolvió alrededor del cuerpo de Naruto. La gente aplaudió a su alrededor, lo que significa que Naruto estaba aquí para quedarse. Al día siguiente. Hospital de Konoha. Menma se sentó en su cama, mirando el techo blanco sobre él. No pudo detener a Naruto. Ni siquiera podía seguirle el ritmo. El único que pudo fue Sasuke, pero Naruto incluso pudo pisotear a Sasuke también. Menma realmente se sintió mal. Su hermano mayor realmente se fue. Estaba encerrado, pero en realidad se fue. Naruto podía hacer lo que quisiera ahora, y la destrucción de Konoha tenía que ser el número uno en su lista de tareas pendientes. La puerta de la habitación de Menma se abrió y Kusina, Mito y Minato entraron, cerrándola detrás de ellos. Hola, Menma. Dijo Mito mientras se sentaba en su cama. ¿Cómo estás? Ella preguntó. Mejor que ayer, dijo. Menma, lo que voy a decirte es importante, así que necesito que me escuches y que no me interrumpas cuando estoy hablando. Dijo Minato. Bien. Menma dijo, ya teniendo un presentimiento sobre el tema. Desde que Naruto se fue, todos están en pánico. Realmente creen que volverá algún día y destruirá la hoja. Por esta razón, lo puse en el libro de Bingo. Dijo Minato mientras levantaba un libro a la cara de Menma, y había una foto de su hermano. Nombre: Naruto Uzumaki Namikaze. Era: 13. Altura: 411. Fecha de nacimiento: 10 de octubre. Pícaro de Konoa: Descripción: Tiene cabello rubio y ojos carmesí. 6 marcas de bigotes en sus mejillas: 3 a cada lado. Visto por última vez con una sudadera negra y pantalones cargo negros. Tiene dos vendajes azules envueltos alrededor de sus piernas que sostienen pequeños soportes que tienen sus garras rojas de metal. Lleva sandalias ninja azules. También tiene nueve colas rojas que provienen de su parte trasera. Habilidades. Domina el viento y puede matar en un instante. El viento es su naturaleza elemental hombre, tiene un elemento secundario de fuego, también muy peligroso. Su Taijutsu se está acercando a su enemigo antes de atacarlo, causar dolor al receptor y una pérdida masiva de sangre. Su poder solo crece cuanto más enojado se pone. Tiene chakra rojo que es venenoso al tacto y puede colocar a Genjutsu simplemente insertando su chakra en su enemigo. Tiene la capacidad de volar, lo que le permite viajar a velocidades increíbles. Es un maestro en Fuinjutsu y puede separarse de los sellos más fuertes. También puede usar Araisin y Rasengan. Sus colas tienen fuerza que puede arrancar árboles del suelo y romper huesos. También puede usar la línea de sangre Uzumaki, las cadenas de chakra. Altamente peligroso corre si está dentro del alcance del rango. SS Recompensa. Alive 500 000, 000 al norte de 4 millones de dólares. Menma cerró el libro, leyendo todo. También es muy hábil para usar una guadaña. Sacó una cuando Sasuke y Gara lo enfrentamos en el valle final. Dijo Menma. Lo actualizaré pronto. Dijo Minato Menma, dijo Kusina, Cuando Naruto regrese, necesitamos estar listos. Es por eso que tú y Mito entrenarán con Hiraya. Él dejará el pueblo con ustedes dos, para que yo y Minato Kun podamos manejar las cosas aquí en Konoha. Dijo Kusina. Cuando llegue el momento, Menma, Mito, estaremos listos. Descansa, tranquilo. Dijo Minato mientras abrazaba a Menma. Kusina hizo lo mismo, y los dos shinobi mayores abandonaron la habitación. Todo va a cambiar, ¿no? Dijo Menma mientras apretaba las sábanas. Sí. Susurró Mito. Se acostó junto a su hermano mayor, y los dos se quedaron dormidos juntos, o la Naruto se paró frente a un fuego. Sostuvo su protector de la frente de la hoja en su mano izquierda. Cortaré completamente mis lazos con Konoa. Ya no me quedaré sentado y esperaré. Entrenaré a mi ninja incluso mejor que ese hombre. Dijo Naruto, refiriéndose a Minato. Se escuchará la ola por todas partes, y nadie nos impedirá los planes que hagamos. Nos protegeremos, sin preocuparnos por nada en el mundo exterior. Yo gobernaré sobre la tierra que tiene los shinobis más fuertes, y todos deberán sé que lo nuevo, Naruto no Yoko, significa negocios. Dijo Naruto. Naruto arrojó la banda de la mano al fuego, la tela instantáneamente se incendió. Konoa arderá pronto, me pararé sobre sus cenizas. Nadie se interpondrá en mi camino. Ya sean amigos o enemigos. Mi objetivo de toda la vida se logrará, y cuando lo haga, tomaré más tierras si lo hago. Quiero. Coloca a mi Shinobi en lugares donde otras aldeas se están convirtiendo en una molestia. La ola prevalecerá sobre cada uno, y se creará el primer refugio seguro del mundo, conmigo como su líder. Naruto comenzó a alejarse del fuego, y las palabras de Kurama pasaron por su mente. No confíes en nadie. Y siempre me guardaré para mí mismo, porque en algún momento, incluso mis aliados pueden convertirse en mis enemigos. No confío en nadie. Naruto no yoko no muestra amor, sin piedad. Dijo y se alejó del fuego moribundo. Fin.